La violencia no se justifica, reitero, pero también hay que interpretar que la democracia tiene su mecanismo de debate. ¿Qué están exigiendo los jóvenes en el Perú y los jóvenes que manifestaron ayer? Debatan, expónganos qué nos proponen para el país. Y eso le está pidiendo la señora Keiko Fujimori, le está diciendo salga usted a deslindar los graves problemas que generaron de lesa humanidad en nuestro país, que no haya borrón y cuenta nueva. Están diciéndole también los jóvenes a sus candidatos a Congreso de la señora Keiko Fujimori, representantes del Cusco, salgan a debatir, que sean capaces de defender el régimen de los 90, que atropelló la democracia, que quebró las instituciones, que le quitó la independencia al Poder Judicial, que interpretó como quiso el Tribunal Constitucional y conformó como le dio la gana. Eso merece debate. Los jóvenes lo que están exigiendo, debatan sobre esos temas y nosotros estamos listos acá. Yo les invito a sus candidatos postulantes al Congreso, salgan a defender ese gobierno de los 90, que en mi caso haré igual con el tema que le corresponde a Alejandro Toledo en su primer gobierno y hoy está pidiendo para volver a crecer un tema importante de crecimiento con la experiencia que tiene. ¿Eso sería una justificación a la actitud del día de ayer en el meeting de Keiko Fujimori? No, de ninguna forma, pero también es provocación, ¿no es cierto?, ser cínicos ante la opinión pública sobre temas tan sensibles como la matanza de estos estudiantes de la Cantuta, ¿no es cierto? Y son estudiantes universitarios la mayoría los que acudieron, creo, ayer. Se indignan porque se han activado en su memoria de largo plazo colectivo lo que ha ocurrido. Y está bien que nuestra juventud no vuelva a permitir que se repita una dictadura que se lleve vidas de estudiantes y de un docente como fue el caso de la Cantuta. ¿Eso merece esclarecer para el país? Por supuesto que sí. ¿Qué está exigiendo el joven en la calle? Hagan debate, esclarezcanos estos temas. No están diciendo, en este caso, ¿no es cierto?, un repudio a una persona que no tiene activos ni pasivos. Están diciéndole a la primera dama de la dictadura, le están diciéndole, oiga, salga a debatir y expónganos y esclarezcanos los 280 mil esterilizaciones que hicieron obligando a médicos y a personal de salud. Esas cosas se tienen que esclarecer. Por supuesto que nosotros estamos para el debate político.